No sé. Ah, no. ¿Cómo era paisaje? Paisaje frío. Ya sé más o menos cómo quiero hacerlo. Aquí. Parece que yo tampoco. Esta es otra cosa.
Wow. ¿Ya marcháis? Muy bien. ¿Te marchas, Lou? Low.
Ahora, que tengáis buen paseo. Hay que repasar la cabeza, ¿eh? Sí. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!
mal sabe. Marcador. Guardar.
Voy a poner un poquito de agua. Me estoy quedando seco con tanto café. Ahí va el mando de la Play 4. Bien, bien. Voy a poner agua.
Contra el mundo hoy, lo voy a lograr. Ese es mi destino. Voy a ser un héroe en mi lugar. Ya, ya me voy. Ese es mi destino. Tiranita, contra el mundo hoy. Lo voy a lograr. Ese es mi destino. De ser un héroe en mi lugar. Yo ya me voy. Ser un héroe en mi lugar. A veces siento que no pertenezco a este lugar, como si debiera estar en otra parte. Hércules, hijo. Ya sé que no tiene sentido. Thank you.
Hola, amigo. Muchas gracias. Estaba muteado porque estaba escuchando música, porque estaba en modo trabajo total, estaba focuseado y no estaba hablando a nadie, así que me puse en plan modo mesa de trabajo. Pero muchas gracias por seguirme. Y me alegro que te guste. Mira, te voy a enseñar entera la pícara basada en Julia Roberts. Ahora puede que vaya un poco lagueado, porque mi internet is not so great. Pero gracias por seguirme. Ahí está, gracias. Feliz Nochebuena. No sé de qué parte del globo eres, pero aquí son las 8 de la tarde. Contigo ya somos 81 en este canal. Me apetecía romper la barrera de los 80 porque llevaba un rato estancado ahí. Así que muchas gracias, Poseidón. Soy de Perú, acá es las 2 de la tarde recién. Bueno, creo que es la primera persona que me sigue desde Perú. Tenía varios argentinos, pero de Perú todavía no tenía nadie. Así que bienvenido o bienvenida. Y nos queda bien poquito para que sea ya Navidad, Navidad. ¿El diseño que estás haciendo es un trabajo o estás solo diseñando? Explícate, no entiendo la pregunta. ¿El diseño que estás haciendo es un trabajo? Ah, si es de un encargo, no, es por mi cuenta. No es ningún tipo de comisión ni nada, es porque me apetecía a mí. Yo siempre he pensado que Julia Roberts de joven, con el melenón, me resemblaba mucho a Pícara, a Rock. Entonces, vi una foto un día y dije, bueno, ya no puedo aguantarme más, lo tengo que hacer. Y como mi diseño favorito de Pícara es obviamente el de la serie de dibujos de los 90. Sí que la estás haciendo muy bien, felicidades. Hostia, gracias por los 200 bits. Muchas gracias. Muchas gracias, Poseidón. Muy amable. Se agradecen las ayudas. Y el apoyo. Te voy a enseñar la foto que estoy usando de referencia de Julia Roberts. Que yo la adoro, absolutamente la adoro. En cuanto vi esta foto en Instagram, es que fue como, vale, ok. Es que te tengo que hacer. Tengo que hacerte de Pícara. Y en eso estamos. También me apetecía que se la viera fuerte, ¿sabes? Que se la viera musculosa, ya que Pícara es tan súper fuerte. A mí las chicas que en teoría son súper fuertes y las dibujan como Barbies, me molesta un poquito. Entonces, la quiero dibujar bien bulky. Así que está muy chulo viendo la imagen original. Muchas gracias. Es que Julia Roberts tiene esa sonrisa mágica que no tiene nadie más. Bueno, su sobrina sí, Emma Roberts también la tiene. Es que ves sonreír a Julia Roberts y es como escuchar la voz de Dios. Es como que un ángel baja y te dice, te da un toquecito en la cabeza. Entonces, encontré la foto. La gran foto. Una foto donde se viera bien ese, lo que transmite la sonrisa a Julia Roberts.
Y bueno, la he adaptado todo lo que he podido en mi estilo. El cual, si quieres ver, puedes ver en mi Instagram, que tengo dos. Uno principal, que es el de J. Tomillo SJ, y el otro es el de un cómic que subo de vez en cuando a Instagram. Los dos los tienes tanto en mi perfil como debajo de la pantalla de dibujo. Si quieres ver más trabajos. Ahora con este ya he dibujado personajes basándome tanto en Julia Roberts como en Emma Roberts. Porque hice una Batgirl basada en Emma Roberts hace tiempo. La tienes en Instagram. Y ahora ya tengo a Julia Roberts. Aunque no sea directamente, la tengo. Voy a cerrar el maldito navegador. Bueno, espera, aquí. Muchas gracias por pasarte por mi Instagram. Muchas galaxias. Muchas galaxias. ¿Qué planes tienes tú de Nochebuena? ¿O no celebras la Nochebuena? Cuéntame un poquito. Bueno, o si no quieres, no, evidentemente. Me imagino que a la hora en la que es en tu país, aún estás terminando de trabajar o... Tampoco sé si estudias o no. Así que... Yo voy preguntando un poco por hacerme una idea. Porque me gusta charlar con la gente que viene a verme. Ya falta todavía, pero ya está todo planeado. Así que, relajado familia. Muy bien. ¿Tienes a tu familia cerca? O sea, ¿vivís cerca? Porque ahora con... Aquí con el COVID no se puede pasar de 10 personas. Está todo muy miradito. Hay toque de queda. Ahí imagino que también habrá normas especiales para esta época. ¡Ole, ole, Poseidón, ole! ¡Ole, gracias! ¡Ahí está! ¡Ay, que sigue! ¿Ya está? Ya está. Vale. Eso ha debido costar escribirlo. Qué buen baile, ¿verdad, eh? Bastante bien coordinado para que no vi venir nada que me ibas a hacer eso. Gracias por tus bits, de verdad. Ayudan mucho más de lo que la gente cree. Las suscripciones, todo, todo. Además, te acabas de coronar como bitter número uno. Ole. Se lo diré al anterior, que es amiga mía. Que le han robado el sitio. Ya están tirando petardos por aquí. Qué tonta es la gente, de verdad. Que sí, que eres muy listo. Tira petardos, venga. Nada más. ¿Solo haces así de personas? ¿No has enseñado, por ejemplo, animales?
Suelo dibujar chicas en general, no me gustan los furros y nunca me suelen pedir dibujar animales o monstruos. Monstruos hecho por mi cuenta, pero no, la verdad que en los últimos años solo he hecho seres humanos. Sobre todo chicas, porque de niño hasta los 18 así dibujaba solo superhéroes chicos, Spider-Man, Kingdom Hearts. Era muy fanartero, entonces todo eran chicos. Y cuando empecé a dibujar chicas era como, ¡buah, esto es terrible, me salen fatal! Y cuando empecé a dibujarlas bien, porque tardé unos años de práctica en dibujarlas decente, me gustó bastante más por las formas que tienen las mujeres y por cómo se mueven. Sobre todo porque a mí me gustan mucho las líneas dinámicas. Entonces con los chicos es como un poco más tosco, pero con las chicas todo es como mucho más fluido. Entonces, aparte la moda de las mujeres es mucho más guay. Para un logo de un león, ¿cuántos bits? Hombre, eso lo podemos hablar por privado tú y yo. Por ejemplo, por Instagram, si quieres mandarme un privado. Tengo las comisiones abiertas, así que podríamos charlar tú y yo. De presupuestos. No me gusta hacerlo por la vía pública. Ni tampoco te voy a decir que me des aquí X bits. Eso me gusta más hablarlo en private. En privadito. Todo depende de dificultad, el uso, por ejemplo, si va a ser personal o de uso comercial, ese tipo de cosas. El estilo, el tamaño, pero vamos, un logo, si va a ser personal, no es muy caro, ¿eh? Mamá. Está bien, te escribiré para ver precios. Perfecto. Además, tenemos que entender los dos una cosa. Que yo las comisiones las trabajo en euros. Que entiendo que para ti creo que es una putada. Porque en tu país el peso creo que es. ¿Cuál es la moneda de Perú? Se multiplica mucho. Al traducir euros a Perú, vamos. Entonces, podemos hablarlo. De todas formas, durante los festivos poco voy a avanzar, así que te lo voy diciendo, que sería después de Navidad. Eso se multiplica por más de 4. Entonces seré bueno. ¿O qué narices? También, por ejemplo, igual tienes tu razón. ¿A cuánto equivale 100 bits en...? No es por cobrártelo, ¿vale? Es que aquí 100 bits es un euro. ¿A cuánto equivale en Perú 100 bits? 100 bits más o menos un euro. Ahí vamos, 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 espera. Estoy haciendo el cardio de hoy. ¿Ya está? Ok. El cardio de hoy, a tope. Además, no sé lo que dice. En teoría debería decir show love, pero dice show long. Es muy raro. Ay, que he quitado la capa esta. $100 es $1.10. Peruanos. Vale, sigue siendo. Se multiplica igualmente. Era por 100 bits, no era tanto para ti. Pero me parece que es lo mismo.
Bueno, al menos no se multiplica por 4. Se multiplica por 3,97. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Es de mecánica la fanana. Vale, aquí esto está bien. Esto está bien. A ver, que me han hablado el WhatsApp. Guada, guada. Mi jefe. Cosas de Latinoamérica, ya, bueno, hombre, no pasa nada. Yo os quiero mucho a todos los que venís de Latinoamérica al final. Creo que tengo... Estoy ahí, ¿eh? En cuanto a fans de Latinoamérica. Por ejemplo, yo tengo una web de crítica de cine, que no la conocerás, imagino que es Popcoken, que si bajas, si vas haciendo scroll, tienes ahí todos mis enlaces a diferentes webs. Pero tengo una web de crítica de cine desde 2012. Y buen número de mi público es de Latinoamérica, ¿eh? No te lo voy a negar. Es de Latinoamérica. En Twitch es menos. Es menos que en Popcorn. En la web de cine es que es... muchísima gente de Latinoamérica. Sigue siendo España más, pero por un pelo. Sois muy buena gente en general. Desde mi experiencia, seguro que hay muy mala gente en Latinoamérica, también te digo, pero desde mi experiencia siempre he conocido a gente maja. Picara, picara, picara. Sobre todo la sensación de que en internet, en Twitch sobre todo, los latinoamericanos son como muy agradables. Sois muy majos con todos los de habla hispana. Todos los canales españoles, sea el Rubius, Euronplay, sea yo, del más grande al más bajito, hay latinoamericanos dando amor, dando apoyo. Es que... Tu página es Popcorn. Esa es. Cada semana, menos las de descanso, como por ejemplo esta, hay una crítica, ya sea de cine o de anime. Es mía y ahora mismo estamos un amigo y yo. Mi amigo es cada dos semanas hace una crítica de anime y yo cada semana hago una de cine o de televisión, vamos. Del rollo. La puedes seguir en Facebook y en Twitter para mantenerte al día, que es donde suelo avisar cuando subo una crítica. Y si te da igual, me parece fantástico. Sin acritud en este canal. No tienes por qué seguir a nada, ni te tiene por qué gustar nada de lo que hago. Pero si vienes y charlas conmigo, yo estoy encantado. Aquí todo es de buen rollo. Aquí se está para estar tranquilamente, la musiquita lofi de chill. Todo buen rollo, buen rollo. Ya guardé, le di la opinión de la importancia del Gambito de Dama. Gracias. Me alegra que te interesase.
Hello again, friend of a friend. ¿De qué color tiene los ojos esta mujer pícara de los 90? 90s rogue. ¿Verdes, verdes, verdes? Verdes. Verdes como una aceituna. Verdes como una aceituna. Hello again. A ver. Verdes. Como el sol cuando amanece, yo soy verde. Como el mar. Verde. Saber lo que es al fin el verde. Espero no espantarte con mi horrible canto. ¿Qué programa usas para dibujar? Imagino que te refieres. Estoy usando Clip Studio Paint Pro. Y puedo presumir porque esta vez he pagado la licencia. He pagado la licencia y me costó un pastón. Me cago en la leche. Pero en tableta, ¿no? Mira. A ver, modo rendimiento, quítate. Mira, mira, mira. Ahí estoy. Dibujando directamente en la pantalla. Tararararatam. Hello. Ay, ay, ay. Ahí estoy. Y... ¡paca! Qué chulada se ve. Muchas gracias. Todo esto es fruto de años y de ahorro. No sé en qué capa estoy. Vale. No me está gustando este verde. En la bandana parecía mejor. Ahí, este está mejor. Pero demasiado azul igualmente. A ver. Este. Bien. Es una pantalla IPS de Huion. Y el lápiz, aunque no se lee, también es de Huion. Ya se ve un poco borroso. Tiene unos años ya esta pantalla conmigo. También tengo un iPad Pro. Está por alguna parte. Ahora tengo la habitación un poco hecha un desastre. Pero vamos. En directo solo puedo dibujar desde la IPS. La Huion. Mira, aquí hay un error. Vale, bien. Vamos a guardar, que hace rato que no guardo. Turururú.
Verde, verde, verde. Cómo me gusta esta mujer. Yo desde niño, de verdad, en cuanto la vi, me quedé enamoradísimo. Enamoradísimo. Ese pelazo, esa mala hostia, esa fuerza. ¡Buf! Lo tiene todo. Yo siempre he sido muy, muy fan de los X-Men. Muy, muy fan. Representan muy bien a todos los marginados. A los gays, a los negros, a los trans. A los judíos. Sí que sí, lo tiene todo y toda actuación le queda, pero muy bien. Muchas gracias. Me llevó un buen rato hacer la anatomía, no te lo negaré. Porque la pose me resultaba difícil. Pero fue una de esas pocas ocasiones. Yo suelo dibujar algo imaginándolo en mi cabeza antes. Pero fue una de estas pocas ocasiones en las que el dibujo me va sugiriendo cosas que yo tengo que consentirle. Yo al principio la pensaba hacer de frente y haciéndose como así, anudando la bandana. Pero el dibujo tenía una postura como para estar de lado. Y dije, mira, vamos a hacerla de lado, vamos a hacerla muy musculada. Y hoy cuando he entrado a pintarla, he dicho, joder, me apetece verla echando vaho, me apetece verla en un ambiente frío. No sé por qué. Pero era mi idea. Ay. Tengo que volver a buscar referencia porque no me acuerdo de algunas cosas. Wrong. Vale. Pero el cambio ha estado perfecto. Ah, yo creo que sí. Yo creo que ha ido a mejor. Mira, que hay un fallo. Es que la hombrera... Bueno, amigo, ya me retiro. Saldré a ver unas cosas para la cena. Muy bien. Espero que tengas una feliz Nochebuena y una próspera Navidad. Gracias por pasarte. Gracias por tu apoyo. Y nos vemos pronto. Feliz Navidad. Gracias, gracias. Cuídate tú también. Qué majo. Qué gusto de cuando la gente es tan maja, de verdad. Buah. Ojalá todos los días fueran así. Por eso cuando no tengo ganas de hacer directo, me esfuerzo un poco, en plan, buah, hazlo. Que las posibilidades en Twitch son... Están siempre ahí. No tienes que negarte a nada. Además, hoy tampoco tengo expectativas de que pete de gente porque entiendo el día que es.
Ahora tocan los amarillos. Agüita. Llega el momento de volverse autista otra vez.
Thank you.
Me parece que así es como lo vamos a dejar por ahora. Así que, si eso más tarde vuelvo, si eso yo que sé mañana... ¡Quién sabe! El caso es que feliz Nochebuena a todos, feliz Navidad y felices fiestas. Un saludo y...